Y pues sí, chicas, vamos a estar haciendo hoy algunas canastitas o arreglitos para el día de San Valentín, el día del amor, para regalarles a nuestros seres queridos, los nietos, los sobrinos, los hijos. Ya si usted quiere ganar puntos, pues ya usted va y compra algo más sofisticado, más bonito, no sé. Pero estas son ideas económicas, especialmente más para como para los jovencitos, para nuestros niños, nuestros sobrinos y claro, no, también para los adultos. Pero lo primero que voy a estar mostrándole es estas dos piecitas. Esto es de la tienda de Dollar Tree. Están en el área de jardinería. Esto cuesta $1, trae dos, y esto cuesta $1 también. También estuve comprando estas cositas en Dollar Tree. Lo primero que voy a estar es agregándole un poquito de esto. Y también voy a agregarle un poquito de este color, este café o marrón. Y voy a estar agregándole este pequeño peluchito de Dollar Tree también. Y vamos a ir agregándole dulces. Ya usted coloca los dulces que a usted más le guste. Voy a echarle también un poquito de estos dulces que vienen surtidos, que los tenía guardados ahí. Y ok, así lo voy a estar dejando, amigas y amigos. Y ahora lo que vamos a hacer es, esto trae esta piecita aquí como para amarrar. Aquí voy a estar haciendo un moñito, un lazo, cualquier cosa parecida. Voy a utilizar yute, por eso le coloqué este, lo que fue este colorcito marrón aquí. Y así quedó nuestra basecita de arriba. Y así quedó la basecita. Me hubiese gustado tener otro tipo de cinta para aquí, pero no la tengo. Así que trabajo o me las invento con lo que tenemos. ¿Ok? Y ahora vamos a colocarle unos globitos. Y ahora voy a estar agregándole este globito. Solamente lo voy a estar introduciendo por aquí nuevamente, en el huequito donde amarré este otro lazo. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a fijar un poquito con pega caliente en algunas áreas para que no se nos vaya a salir nuestra cúpula o esta partecita de aquí arriba. Y listo, amigas y amigas, miren qué detallito tan hermoso, fácil y económico de hacer. Y para nuestra segunda manualidad vamos a estar utilizando tissue paper. Thank you.
Thank you.
quizás algunas los no vean bonito o bien la combinación de estas cosas así para el baño con estos dulces, pero recuerden, amiga, que esto es para, yo personalmente se lo voy a dar a mis hijos, yo se los comparto, si a usted le interesa, le gusta la idea, la hace, si no, pues no, no es obligatorio, simplemente es una idea. Okay. Y voy a estar utilizando un poquito de este rojo. Y este se lo voy a estar colocando aquí primero. Ok, y ahora vamos a colocar esto. Y ahora amarramos. Y a este le estaré haciendo un lazo nuevamente de yute con este. Ahí. Igualmente aquí al otro lado. Y aquí solamente le voy a poner este lacito de este pequeñito. Y así bien rústico, así se va a quedar. Me encantó. Okay, aquí se lo acomodé. Y le voy a estar agregando, como hice para el otro, esta tarjetita, miren qué bonita también. Y va muy bien con los colores que estuve utilizando en este arreglo. La voy a estar colocando aquí con un poquito de pega. Y ya, amigas. Y así quedaron estos canastas o arreglos para el día de San Valentín. Ideas súper fáciles, económicas y muy bonitas para regalar en este día. Cualquier otra ocasión también del año. Si queremos, podemos cambiar los colores. Y creo que son unos detallitos muy bonitos para regalar en este día tan especial que vamos a estar celebrando la próxima semana. Todos estos globos, recuerden que son de la tienda de Dollar Tree. Y bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado estas ideas. No me vayan a acribillar si algo no les gustó. Es broma. Nada, si les gustó mi video, regálame un like, que eso me ayuda tanto. Ustedes no saben cuánto ayudan sus likes. Suscríbete si aún no lo has hecho y aprieta la campanita para que YouTube te avise cuando subo video. De hecho, el próximo video será en la tienda de Dollar Tree para que me acompañen a ver qué es lo que hay nuevo y qué estuve comprando para la próxima decoración de mi casa. Y nada, yo me despido, que Dios me las cuide y me los bendiga siempre, siempre, siempre. Hasta la próxima. Bye.